segundo bloque de nuestro living, como todos los martes. Al término de momentos venimos nosotros con el programa de moda y tendencia del canal de la región. Quédate ahí porque en un ratito nada más te voy a estar mostrando el look del día de hoy, como siempre, acompañada por Calzado Susi, la indumentaria por Lorenz, el cabello Walter Coafel y recomendaciones de Óptica Sol. Pero ahora nos vamos a Villa Carlos Paz porque se llevaron a cabo los premios Carlos. Chango Gramaglia estuvo con todos los famosos y te lo presentamos, pero ahora presta atención en la previa. Bueno, como verán, llega el elenco de Kinky Boots. Chicos, estamos muy sobre la hora, sí, gracias. Al uno, como pueden ver, en la previa de la entrega de los premios Carlos 2023, desde la parte exterior del polideportivo Arena Carlos Paz, bueno, los distintos elencos se van juntando. En este caso tenemos la gente de Trump, está llegando la gente de Sex, donde llega, bueno, Barbie Silenzi, Muscari, Gustavo Remesar. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gabo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Hola. Bueno, todos los chicos del elenco completo de Sex que vienen apareciendo. Bueno, son distintas personalidades, como ustedes pueden ver. Vayan haciendo su arribo. Hola. Van llegando hasta esta noche espectacular donde se entregan los premios Carlos y donde todos decimos presente. Todos, che. Bueno, Sofía Pachano también la tenemos ahí. Vamos a tratar de acercarnos y hacerle una buena pregunta. Sofía, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Expectativas para hoy? Decime. Sí, bien, muy bien. Como, ojalá que muchas, con muchas ganas. Muchas y buenas. Con muchas y buenas, sí. Bueno, éxitos para hoy, para todos ustedes. Gracias, que muy amable, gracias. Gracias. Bueno, como pueden ver, el optimismo reina en estos momentos por acá afuera. No es poca cosa. Bueno. Siguen llegando elencos, siguen llegando más gente. Ah, aquí llegamos a Mariquena del Prado, que hace su arribo con su gente. Hola Mariquena, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¡Ay, papi! ¿Cómo estás vos? Súper bien, ¿vos? Bien. Contame para hoy, ¿expectativas? Estoy súper feliz ya de estar acá porque son 4 nominaciones las de nuestro espectáculo. Y ya las nominaciones en sí, te voy a ser totalmente sincera porque no me gusta mentir, son complicadas. Porque imagínate que estoy, bueno, en humorístico, musical con el show de Fátima. Pero de todas maneras, estar en esos grupos me enorgullece, me da mucha alegría. Estoy nominada como mejor dirección de espectáculo. Entonces esto también me da mucha alegría, mucho orgullo. Y siempre muy agradecida con Carlos Paz. Qué bueno. Es el resultado de muchos años de trabajo tuyo también. Y sí, creo que es el objetivo de venir a este tipo de fiestas. Hola, mi amor. ¿Qué es eso? Pasarla genial, divertirse, aportarle al turismo, aportarle a lo artístico, por supuesto. Además, en nuestro caso, tratamos de traer arte, además de traer glamour y show, bueno, traer arte. Pues fíjate el trabajo que tienen las drag queens, mirá lo que son, sí. Divinas. Fíjate lo que son las chicas. Bravo. Bellísimas. Perdón. Bueno, aquí vemos que llega el elenco del plan. Bueno, este es el plan. Bien, van llegando de abajo. Bien, Federica. Bueno, acá podemos ver. Rodrigo Noya, Pachu Peña, Peter Alfonso. Vamos viendo a Paula Chávez. Pachu. Bueno, y de a uno van llegando todas las estrellas que van apareciendo. Bueno, sigue llegando. Siguen llegando, como ustedes pueden ver, un elenco tras otro. Qué bien. Más y más y más máquinas que ese. Como verán, las estrellas no toman colectivo, han dejado el tren. Felicitaciones. Hoy tocó. Bueno, señores, acá tenemos un par de estrellas.
¿Cómo le va, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Lo mejor para ustedes para hoy. Muchas gracias. Vamos, Fede, vos sos nuestro representante. Aguante las rosas. Aguante las rosas y el trébol. Un beso grande. Éxito, en serio. Gracias. Éxito para hoy. Gracias. Bueno, no puedes venir menos que en una Ferrari. Si no está en una Ferrari, ¿en qué va a venir? Hay que bajar un peso. Aguante, Fede. Se nos fue el 62, Fede. Que seguir, este es un Portofino, una Ferrari. Fede, aguante el 60, papá. Que aguante. 60 que le clavaste. ¿Vos viste? Tranqui o no. ¿Cómo estamos para hoy? Felices. Felices, realmente felices. El ingreso de Federico Val a este show que tenemos hoy de la entrega. Miren qué look. Allí estábamos con toda la previa que nos trajo Chango Gramaglia desde Villa Carlos Paz en los Premios Carlos. En el último bloque vamos a estar con todo el material de quién se llevó el Carlos de Oro. Y todos los detalles nos cuenta Chango Gramaglia desde Villa Carlos Paz. Compartimos ahora el look del día de hoy. Y como siempre estoy acompañada por Calzado Susi, Avenida Libertad al 100 de la ciudad del Trébol. En el día de hoy, estas botitas, un pequeño adelanto de la temporada otoño-invierno. Sí, ya hay calzado de la nueva temporada en Calzados Susi, pero que también quedan ideal con los looks de verano. Se vieron mucho las botitas en esta nueva temporada, así que podés pasar por Zapatería Susi y consultar esto y mucho más. La indumentaria, como siempre, por Lawrence, tradicional esquina de Boulevard América e Italia de la ciudad del Trébol. Toda la nueva temporada, primavera-verano, la encontrás en Lawrence, que dentro de muy poquito comienza con su liquidación. El cabello, como siempre, Walter Coiffer, y te mostramos estas recomendaciones de Óptica Sol. Agradecimiento especial a José y Anita de Calzado Susi, a Chechi Cresta de Lawrence por la indumentaria, a Walter Coiffer y todas sus chicas que como siempre me acompañan hace muchísimos años en nuestro living, y como siempre Andrea Manaceri de Óptica Sol. Ya para ir finalizando con este bloque, cuatro siguientes signos del zodíaco. Leo, no tengas miedo de decir lo que sientes, no tienes que sufrir en silencio y si callas en realidad las cosas pueden empeorar. Virgo, algunas personas están esperando que tengas una definición. Toma esa decisión y juégate por los ideales que tienes. Libra, el espíritu de servicio te hace sentir muy bien. Entre más ayudes a otras personas y te sientas útil, tu actitud será más segura. Escorpio, las cosas no pueden forzarse. Aprende a dejar fluir y tener tolerancia, aunque no estés de acuerdo. Sagitario, las cuestiones de dinero deben contemplarse a largo plazo. Planifica el futuro para no lamentarte luego. Última pausa de nuestro living, pero quédate ahí porque en el último bloque vamos a estar con la entrega del Carlos de Oro. Chango Gramaglia, nuestro corresponsal, obviamente que estuvo presente como prensa, entrevistó a todos los ganadores y a todos los que participaron de este gran evento, pero en el último bloque te mostramos el momento en el que se llevan el Carlos de Oro. Lawrence, con la mejor indumentaria, mujer y hombres, las marcas más importantes de esta nueva temporada. Riders, Oxuro, Orco y muchas más. Accesorios y los diseños exclusivos de una temporada exclusiva. Lawrence, para ellas y ellos, la indumentaria de la ciudad.